Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Wow! Vaya que el tiempo se pasa rapidísimo. Pero qué mejor, porque ya es miércoles y toca video de Tony Sarur. Y hoy les voy a hablar de los suegros, esas personas adoradas, preciosas. Tan encantadores los suegros, esas personas que cuidan como a su vida a su princesita. Y que desde el primer día nos dicen, ¡mijo, bienvenido! ¡Dame un abrazo, ven por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, no, es broma. Pero hay que saber que desde el inicio, desde el primer momento, hay que caerles bien a los suegros, porque si no... Cuando empiezas a andar con tu novia, todo es amor. Apapachos, abrazos, paseos, todo es increíble, todo funciona a la perfección. Hasta que llegue ese pinche momento tan horrible. El día marcado por los dioses. ¡Voy a verlo! Ese día cuando finalmente tu novia te dice, mi amor, vamos a la casa, quiero que conozcas a mis papás. Y te lo dice con una sonrisa así de oreja a oreja, y tú con una maldita cara de, ¿a tus papás? Y es en ese momento cuando empiezas a imaginar, ¿cómo serán tus suegros? Pero como todo en esta vida, llega la hora cero, donde definitivamente no te puedes negar a conocer a sus papás, a los que te tienes que ganar así, rapidito. Una vez que llegas a la casa de sus papás, obviamente va a haber una plática, un pequeño interrogatorio, pero muy leve. Y obviamente vas a preparar todas tus respuestas posibles, todas tus armas, contra ese posible contraataque que viene de los papás de ella. Hola señor, yo soy el pretendiente de su hija, soy licenciado en comunicación y trabajo haciendo videos. Y voy a tratar a su hija como una princesa, le voy a dar lo mejor de lo mejor, así que no se preocupe. Pues eso espero, mijo, porque a nuestra hija le hemos dado una buena educación y espero que un tipo como tú no la vaya a cagar. No vaya a ser que al rato nos salgan con una tontería, ¿eh? Así que cuidadito, cuídate, voy a estar observando. Y aunque su papá te haya puesto toda la atención, esto fue lo que realmente escuchó de ti. ¿Qué tranza, señor? Yo soy un huevón bueno para nada. Trabajo pintando ahí unos cuadritos en el parque. Y lo que realmente quiero con su hija, pues es quitarle lo virgencita, echarme ese pollito de una vez. Resulta que esa pequeña plática fue únicamente como un calentamiento. Desde luego, para ver qué demonios ibas a responder. Y es que ingenuamente mandan a su hija, o sea, a tu novia, a cualquier encargo o a comprar cualquier pinche cosa a la calle. Y es ahí cuando las piernas te empiezan a flaquear. Empiezas a sudar de más. Con ese pinche olor de ardilla... o a cebolla. Y mientras tanto, a ver, jovencito, quiero que me digas cuáles son las intenciones con mi hija. Le voy a dar lo mejor de lo mejor a su hija, no se preocupe, de verdad la trato como una princesa y así será. ¿Y a poco la piensas mantener con tus videitos, eh? ¿A poco muy fregón? Claro que sí, señor, mis videos me dejan bastante dinerito para mantenerla ella y tener una familia, de verdad no se preocupe. O sea que ahora me estás diciendo inútil, que mi trabajo no sirve para nada y que no le he dado nada bueno a mi hija. Bueno, que te quede clarito, si le llega a pasar algo a mi hija, te las ves conmigo, ¿eh? ¡Conmigo! Vieja, ya hablé con este animal, misión cumplida. Termina finalmente el interrogatorio y tú estás más pinche pálido que Gasparín. Y mucho cuidadito de lo que platicas con tus suegros. Híjole, ojalá y nuestros hijos no vayan a salir como la abuelita, está re fea. No, hombre, señor, en mi casa el drenaje falla, pero no se preocupe, yo me encargo de eso, soy bueno. Y no, hombre, su hija está buenísima, ¿eh? Se ve que hicieron buen trabajo, andaban calenturientos ese día, ¿verdad? No, hombre, señor, voy a tener que mandar a mi novia al gimnasio porque ahorita que veo a mi suegra está gordita, ¿eh? Yo no quiero eso para mi novia. Creo que después de haber dicho todo esto, mis suegros me van a odiar. Jaja, mentira, no tengo novia. Espero de verdad que les haya gustado este video. Quiero agradecer también a todos los seguidores que ya me están dejando sus comentarios tanto en Twitter como en Facebook. Muy bueno tu video, jajaja, ja, ja. Me gustó, felicidades. Muchas gracias, Gabriela. Arturo Velarde me comenta, ¿pero por qué? Muchas gracias por tu comentario, Arturo, saludos. Samantha me pone una respuesta y un comentario. Ni un solo ratón sacan de la cocina, jajaja. Ja, ja. Esto con respecto al video de desventajas de ser hombre. Y también me comenta, sí, está buenísimo. Son graciosos todos esos comentarios. Muchas gracias, Samantha, por tus opiniones. Siempre estoy al pendiente y leyendo tus comentarios. Tania me escribe, jajaja. Ja, ja. Buen día, saludos. Muchas gracias, Tania, por tu comentario y por ver mis videos. Hola, Tony. Qué bueno tu video. Me encantó como siempre. Jajaja. Ja, ja. Eres genial. Muchísimas gracias por compartirlo conmigo. Al contrario, Ana, gracias a ti por ver este material y por divertirte con cada video que yo subo a la red. Liz me escribe respecto al video que subí de cómo conquistar a una mujer. ¡Au! Este me encantó. Muy buenos tips, ¿eh? Toda la razón. Que sean sinceros, que nos pongan atención, etc. Me encantó. Al contrario, Liz, gracias a ti por ver cada video que subo los miércoles. Y pues qué bueno que te diviertes con este material que yo subo para que ustedes se rían cada semana. Un abrazo. Mara me escribe, saludos para ti, amigo mío. Al contrario, Mara, gracias por empezar a ver mis videos y espero que te sigan divirtiendo. Un abrazo. Es muy agradable saber.
saber todo lo que me pone, sus opiniones, sus comentarios. Y es un halago para mí para seguir creciendo como persona y hacer mejores producciones. Y bueno, si les gustó el video, ya saben, denle like, manita arriba. No olviden seguirme en mis redes sociales, que son Twitter y Facebook. En ambas estoy en contacto frecuente con todos ustedes. Ahí me la paso respondiendo todos sus comentarios, sus preguntas, cualquier duda que tengan. Y desde luego, déjenme sus comentarios para saber qué opinan de este video. Espero que les haya gustado, desde luego. No olviden suscribirse a este canal de Tony Sarur, es totalmente gratuito. Y además recuerden que una vez que se suscriben les llega un video nuevo directamente a su correo. Y compartan este video en todas sus redes sociales, en todas las redes sociales que tengan, para que sus amigos y familiares se rían con este video. Chavas guapas, hermosas, les mando muchos besos. Y chavos y no tan chavos, les mando un fuerte abrazo. Y gracias familia, porque cada día somos más, vamos, esto va creciendo. Que tengan un excelente miércoles, nos vemos en el próximo video. Y hasta luego familia.